Este martes en Código 84 salimos a la calle. En primer lugar, vamos a daros a conocer esa gala de los premios anuales del Club de Marketing de Málaga, que se celebraron en el Autocine de Málaga. Después tenemos también otra sorpresa, porque nos trasladaremos al Paseo del Parque con la Feria Gran Sabor a Málaga. Tras un año de espera, los premios del Club de Marketing han podido celebrar su duodécima edición. Esta es, sin duda, una de las galas más originales y divertidas de la temporada de premios de la ciudad y, tras un año tan duro, vuelven con más fuerza que nunca y cargados de candidaturas que muestran la estupenda calidad artística de los profesionales del marketing en la provincia de Málaga. Y es que una de las cosas que se han aprendido tras la crisis económica provocada por la pandemia es que el marketing puede salvar una empresa. Todos sabemos que son muchos los empresarios que han tenido que reinventarse y el primer paso es crear una buena estrategia de marketing. Incluso en los meses de cierre, reaperturas y puestas en marcha, el marketing y la comunicación han sido su principal arma. Después de un año y medio, son muchas las estrategias de comunicación, publicidad y marketing que deben ser valoradas y reconocidas. Por eso, en esta ocasión, los premios del Club de Marketing llegan con más fuerza que nunca. La gala tuvo lugar el jueves 2 de diciembre con una fiesta en el Autocine Málaga Metro Bacesa, que abrió sus puertas el pasado mes de octubre. En esta edición, el Club de Marketing Málaga vuelve a contar con la colaboración del Ayuntamiento, Promálaga, Autocine, Framaluz, Pippen y Coca-Cola. Y el ganador al mejor producto o servicio es... El Cuartel, por Vega Verde. Vente para acá, por lo menos a cámara, que te veamos. Cuéntanos cómo ha sido todo. Pues muy emocionado y muy agradecido y contentos de estar aquí. ¿Esperado? Pues mira, la verdad que con mucha ilusión y teníamos muchas esperanzas, pero bueno, la verdad que la competencia también era muy difícil. Entonces, agradecido. Un gran producto, un gran cliente y gracias al jurado. Gracias por hacer un evento de este tipo, que nos apetecía a todos mucho realmente... conseguir estar aquí. Bueno, pues nos vamos para el dinner. Enhorabuena, Alfonso. ¿Y era qué? Felicidades. Muchas gracias. ¿Eh? Voy.
Bueno, no sé si antes ha escuchado lo que he dicho. Es una emoción. Estamos muy contentos y agradecidos de verdad al jurado y a un cliente como Vega Verde que nos permite hacer campañas tan interesantes de este tipo, ¿no? Y el ganador en la categoría Mejor Acción de Comunicación es WOM Marketing por Feeling Torremolinos. ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Vamos por aquí, vamos por aquí! ¡Emocionado, ¿verdad? Demasiado, demasiado, demasiado. ¡Qué bien! ¡Muchísimas felicidades! Muchísimas gracias. No, la verdad que es un placer, un placer. Es un orgullo, es un orgullo. Esto es del equipo, del equipo. ¡Qué bien! ¡Muy merecido! ¡Vamos al dinner! ¿Emocionados, felices, contentos? Muy, muy contentos, súper contentos, la verdad. Muy ansiado y muchísimas gracias. No puedo decir otra cosa. Por Dios, felicidades, de verdad. Muchas gracias. Buenas noches. Los finalistas en la categoría de Mejor Acción de Employer Branding son Freepik por The Freepik Feeling. López Cano Restauración SLU por McDonald's va contigo. Y Empresa Malagueña de Transportes MT por la APP MT. Disfrutar del mejor ambiente de trabajo en un entorno diverso. Desarrollo profesional en una empresa de alcance global. Tener la oportunidad de trabajar y divertirnos juntos. Trabajar en una ciudad con uno de los mejores climas de Europa. Saber que con tu trabajo estás ayudando a millones de personas a crear contenido visual de alto nivel. Es la tranquilidad de poder conciliar la vida personal con la profesional. Llevo 18 años en la MT, he visto grandes cambios y uno de los cambios más importantes ha sido la aplicación. Como no vienes aquí todos los días, pues no te enteras de la información en un ratillo en el móvil en tu casa, pues, y ya te enteras de todo y no tienes ningún problema. Es una de las cosas que veo que han puesto de mayor utilidad. ¿Qué tal mi sombrero? ¿A quién se le ocurrió esta idea? Magnífico y muchísimas gracias por ello. ¡Nos encanta la aplicación! Pues el ganador a la mejor acción de Employer Branding es Freepik por The Freepik Feeling. Enhorabuena. ¡Muy bien! ¡Enhorabuena!
¡Vamos! ¡Marta guapa! ¡Vamos, Marta! ¡Felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¿Qué tal? ¿Te lo esperabas? A ver, había... Tú querías, sí, ¿no? Sí, yo quería. Pues ya está. ¿Estás contenta? Muy contenta. Pues yo que me alegro. Venga, ahora adentro y a decir unas palabritas bonitas. You should have heard this lockdown jailbird sing, let it rock. Everybody let it rock. Bueno, pues agradecer al Club de Marketing por este reconocimiento, muchísimas gracias. Enhorabuena a los finalistas porque había muy buenas propuestas y bueno, ya sabemos que el Employer Branding va de sentimientos y personas y bueno, agradecer al equipo de Recursos Humanos que trabaja todos los días para que el de Flippy Feeling sea posible, al equipo de comunicación que colabora con Recursos Humanos y es nuestro altavoz y nos da visibilidad, al equipo directivo de Flippy Company y a los fundadores porque nos compran todo lo que proponemos y además proponen ellos mismos iniciativas, y a todo el equipo, a toda la empresa, porque sin ellos el sentimiento no existiría. Muchísimas gracias. Es que me voy corriendo. Bueno, y ya que tengo un acompañante de lujo entregando los premios, pues Carlos, somos todos tuyos y me gustaría que nos dirigieras unas palabras a todos. Bueno, gracias José y buenas noches a todos los marqueteros que desde vuestros vehículos pues estáis asistiendo a esta gala tan original. La verdad es que lo habéis conseguido nuevamente, José. Soy increíble, es decir... habéis conseguido aunar dos cuestiones, el seguir haciendo unas galas brillantes, originales, pues con las medidas COVID. Dijimos que las cosas debían ser tranquilas y, bueno, es que habéis hecho pequeñas burbujas ahí fuera viendo toda una gala, ¿no? Así que es evidente, ¿no?, que lo vais a hacer y lo seguís proyectando de esa manera. También... que de los que desde el Ayuntamiento nos podemos sentir orgullosos. Es verdad que nuestro alcalde, que siempre os acompaña en la gala, esta vez no ha podido ser, no sé, a veces ya es complejo estirar más la agenda. Hemos venido tres compañeros de tanto Elisa Pérez de Siles, responsable de comercio, como Rosa Sánchez, responsable de turismo y promoción, como en mi caso. Hemos venido tres compañeros porque entendemos que el sector económico y especialmente el sector del marketing ha sido un sector estratégico. Hablar en esta gala y no tener una mínima mención, a riesgo de que la gente desconecte la radio y conecte Rock FM. Pero hablar en una gala y no hacer mención a lo que hemos pasado de la COVID sería poco delicado por mi parte. Yo me vais a permitir el símil, ¿no? Digamos, de alguna manera, en estos momentos que hemos pasado, sobre todo en los momentos más crudos de la crisis, los enfermeros pues han sido a los pacientes... con sus atenciones y con su ayuda, pues lo que de alguna manera los marqueteros habéis sido a muchas empresas, aplicando las recetas apropiadas para que las empresas que lo estaban pasando peor, con ese marketing mix, pues pudieran sobrevivir a la crisis. El mejor ejemplo lo tenemos pues en este magnífico autocine de Metro Bacesa, que yo creo que es señal inequívoca de que cuando las cosas vienen mal dadas, pues surge la creatividad, surge el espíritu emprendedor malagueño, vosotros, y conseguís transformar una idea original en una realidad como esta, ¿no? Nosotros desde el Ayuntamiento, desde luego, vamos a estar colaborando. Lo hacemos desde Canal Málaga, como servicio público atendiendo a vosotros, pero también habéis visto que hay algunas empresas públicas, tanto la MT como el Palacio de Congresos, que también optan por esta cuestión, porque nos creemos... lo que hacéis, creemos que sois indispensables en la economía malagueña, especialmente en estos momentos de la crisis, pero que no os quepa la menor duda, saldremos de esta. Lo hicimos una vez con la crisis financiera, fuimos los primeros en salir y ahora estamos siendo también referente y señal de salida de la crisis más fortalecido si cabe. Así que enhorabuena, que sigáis así, haciendo estas galas tan interesantes y que disfrutemos todos de una fiesta con protección, pero una fiesta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias.
En Código 84 no nos podíamos perder una nueva edición de la Feria Gran Sabor de Málaga, una iniciativa puesta en marcha por la Diputación hace ahora 10 años, que este cumple su novena edición y que supone un escaparate importantísimo para los productores agroalimentarios de nuestra provincia. Si os parece, acompañadme porque vamos a asistir a la inauguración oficial por parte de las autoridades. Hablaremos también con Leonor García Agua, responsable de la feria, y también, cómo no, con esos productores que se dan cita en el Paseo del Parque. Acompañadme. Bueno, quiero saludar en primer lugar al alcalde de Málaga y agradecerle su presencia en esta Feria Sabor a Málaga, también al delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca y, cómo no, a Leonor García Agua, que es el corazón, el alma mater de esta feria y a la cual quiero agradecer el gran esfuerzo que ha hecho con los productores para que esto sea una realidad. Lo prometido es deuda. Y nos comprometimos a que iba a haber Feria Sabor a Málaga durante el Puente de la Constitución y aquí está, más fuerte que nunca, ¿no? Más fuerte que nunca, porque tenemos el cariño y la complicidad de los productores, porque la marca Sabor a Málaga no es nada sin ellos, ¿eh? Así que yo quiero agradecer enormemente a Leonor ese esfuerzo que ha realizado. No sabéis la de horas que le está echando, fines de semana, y cuando se le pone cariño a las cosas salen, ¿eh? Las cosas salen. Solo hay que ponerle un poquito de empeño y cariño y ya le pone muchísimo. Y viene Sabor a Málaga, una vez que Presidencia se ha hecho responsable de ella, con un nuevo impulso. Durante el año 2022 vais a ver cómo va a cambiar el ritmo de lo que es la estrategia de promoción de la marca. Vamos a seguir, evidentemente, con las tradicionales ferias en toda la provincia, porque todavía hay muchos malagueños que no conocen los fantásticos productos Sabor a Málaga que tenemos y tenemos que seguir promocionando nuestra tierra para que el kilómetro cero se implante en nuestra tierra y conozcan el valor medioambiental que supone producir productos del terreno con la calidad que lo hacen, productos ecológicos, etcétera, etcétera. Es una gran estrategia contra la despoblación, no hay mejor estrategia contra la despoblación, trabaja tanto en Atacha la vicepresidenta de la Diputación, potenciar los productos malagueños. Son pequeñas y medianas empresas, autónomos, todos ubicados en pueblos del interior, que la venta de sus productos hace, evidentemente, que genere empleo en sus municipios. Así que vamos a seguir potenciando esa estrategia en la provincia de Málaga, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el resto de España, y asistiremos a ferias internacionales que se había perdido esa estrategia y esas oportunidades que necesitan nuestros productores. Saludar a mis compañeros de la Diputación Provincial, a la vicepresidenta Margarita de Cid, al portavoz del equipo de gobierno, a Juan Casá, a Franco Blaré, a Manuel Marmolejo y también a la Corporación del Ayuntamiento de Málaga. Muchísimas gracias por estar aquí. El Ayuntamiento, quiero agradecerle la colaboración para que esto sea una realidad. Prácticamente en un mes organizar esto necesitaba mucha logística y hemos tenido la implicación del Ayuntamiento. Gracias, alcalde, de verdad. Y esto es un escaparate no solo para la provincia, sino también para la ciudad. También a la concejala del Ayuntamiento de Moclinejo, está aquí, Productos Sabor a Málaga, Dimove, esos vinos espectaculares. Allí me están haciendo así con la mano, no sé. Saludaros a todos, ¿no? A productores, medios de comunicación, a la Policía Nacional, a todos, muchísimas gracias. Bien, pues hoy empieza la novena edición de la Feria Sabor a Málaga, pero se cumple ya 10 años de la creación de la marca, ¿no? Así que tendremos una gran tarta dentro de las actividades que vamos a tener para celebrar ese evento, ¿no? Y os invito a que veáis la programación. Va a haber más de 40 actividades, donde va a haber show cooking, va a haber un día especial para los niños, para que vayan conociendo nuestros productos, para que se implique en la restauración, en la gastronomía malagueña. Vendrá el Málaga, que patrocinamos, somos los grandes patrocinadores del Málaga, con Sabor a Málaga, estará aquí también para que lo conozcan nuestros jóvenes. Tendremos distintas actividades para recuperar la comida tradicional malagueña con los sabores de nuestra abuela y tendremos muchísimas actividades de show cooking para disfrutar durante estos días, hasta el día 8 de diciembre. Y luego tendremos también actividades relacionadas con la cultura. Aquí en el Eduardo Con habrá actividades, zambombá, todo relacionado con la cultura en este emotivo momento que es la llegada de la Navidad.
Así que, nada, yo palabra de agradecimiento. Sabéis que el presidente de la Diputación, que está aquí en este momento, está con vosotros. Soy de pueblo, sé lo que trabajáis para sacar vuestro negocio adelante. Y estoy muy orgulloso de lo que hacéis día a día. Así que, nada, enhorabuena. También felicitar al mundo de la restauración, fundamental para introducir nuestros productos sabor a Málaga. Los grandes chefs de la provincia de Málaga, es fundamental que en sus cartas aparezcan los productos para darlos a conocer, para que empiecen a crecer y darle visibilidad. Y ellos se han ofrecido gratuitamente en estos momentos complicados que hemos pasado a venir aquí a hacer esos show cooking. Así que tendremos show cooking donde se podrá probar esos platos. Invito a los malagueños a que estén durante todos estos días participando de estos eventos. Me siento orgulloso de vosotros, queridos compañeros de la Diputación Provincial, que me habéis estado ayudando en estos momentos complicados. A Leonor, a los productores, a los restauradores, al ayuntamiento. No puedo ser más feliz este día que celebrando y cumpliendo mi palabra la Feria Sabor a Málaga en el Paseo del Parque. Muchísimas gracias y a disfrutar de la feria. Gracias. En primer lugar, agradecer la invitación recibida para poder dirigirle a todos estas breves palabras en un día tan importante para todos nosotros como es la tradicional Feria de Sabor a Málaga. Cada año este evento nos da la oportunidad de reunirnos y dar a conocer nuestros productos, no solo a nuestros vecinos, sino a todos los turistas que nos visitan con motivo de estas fiestas, convirtiéndose la feria en un magnífico escaparate de nuestra rica gastronomía. Para muchos, Sabor a Málaga solo será una marca promocionada por la Diputación de Málaga, con el fin de promover los productos fabricados en su provincia. Para nosotros, los productores, Sabor a Málaga es mucho más que eso. Es familia, amistad, compañerismo, esfuerzo y el trabajo constante por convertir a nuestra tierra en un referente nacional e internacional de una gastronomía que cuenta con unas materias primas excepcionales y únicas en nuestro país. Junto a ello, para nosotros, Sabor a Málaga es parte de nuestras vidas y nuestras empresas, pues estas caminan de la mano desde sus orígenes. Por eso, siempre hemos agradecido que nuestra opinión y nuestras sugerencias fueran escuchadas y valoradas. Lamentablemente, como todos saben, pues de ello se hizo eco la prensa, hasta hace unas semanas los productores sentíamos que esa esencia que en su día hizo de Sabor a Málaga, una marca pionera que muchas otras emplearon como referente en su desarrollo, se había perdido. Quien hasta hace una semana ocupó la dirección de la marca decidió unilateralmente apartarse de esa hoja de ruta pretendiendo dar un giro al futuro de la marca, dejando de lado a los productores y por consiguiente a esa esencia que nos hizo grande. No hay que olvidar lo que se nos ha repetido millones de veces. Sabor a Málaga somos los productores y sin nosotros la marca no existe. Como decía al principio, Sabor a Málaga siempre ha sido un escaparate inigualable de nuestros productos. La organización de este tipo de eventos, así como la participación en ferias nacionales e internacionales, supone para nosotros una importante proyección económica de nuestras empresas. Por eso, espero sepan comprender nuestra frustración y enfado cuando conocimos que esta feria no se celebraría este año, según anunció en su día el anterior responsable de la marca. Pero hoy es un día de celebración y, como dice el refrán, agua pasada no mueve molinos. Queremos agradecer enormemente al señor presidente de la Diputación de Málaga, don Francisco Salado, su inestimable apoyo. Nunca olvidaremos sus palabras. No sabemos ni cómo ni dónde, pero la Feria de Diciembre se llevará a cabo y en ello pondremos todo nuestro empeño. Y aquí estamos. Conscientes de lo importante. Él nos dirigió esas palabras siendo consciente del importante impulso que este evento supone para muchos de los que hoy nos encontramos aquí. Asimismo, le agradecemos de nuevo haber devuelto a esta familia a su madre, a Leonor. Hablar de Leonor. Hablar de Leonor. Perdón, hablar de Sabor a Málaga es hablar de Leonor García Agua, responsable de su diseño, de su lanzamiento y puesta en marcha en el año 2012 y de su gestión hasta el pasado 2019. Una persona que ha antepuesto esta marca a todo, que siempre ha velado por los intereses de los productores, que conoce no solo nuestros productos, sino nuestras necesidades e inquietudes, siendo cómplice y pieza fundamental de nuestros éxitos. Admiramos de ella su gran capacidad de empatizar con el pequeño y el gran productor, así como de valorar desde el plano de una administración la importancia que tiene el desarrollo de nuestras empresas para la generación de empleo y riqueza de nuestra provincia, pues cada día somos más las familias que vivimos de este sector. Leonor, estamos convencidos de que juntos lo lograremos, ya lo hicimos una vez, con trabajo, esfuerzo y la unión de todos devolveremos Sabor a Málaga al lugar donde lo dejaste en el año 2019, volviendo a convertirla en un referente para otros muchos.
Sin más, esperamos tener una gran feria repleta de ventas que dejen atrás ese año y medio lleno de incertidumbre y podamos mirar al futuro con optimismo. Muchísimas gracias a Toro y a disfrutar de la feria. Este tipo de iniciativas no pueden nunca caer, todo lo contrario. Yo comentaba antes con Toñi Bravo, que es la presidenta del Consejo Regulador de Denominación de Origen de la Aceituna Loreña, que estas cosas no solo no deben caer en el olvido, sino que hay que fomentarlo, potenciarlo, incrementarlo y seguir apostando por iniciativas tan extraordinarias como esta. El sector productivo malagueño, como bien ha dicho Luis, ha pasado momentos de dificultad, como todo el mundo, con esta pandemia sanitaria que ha llevado consigo también una crisis económica y social importante. Y lo que no se le puede es quitarle ese sostén, esos pilares sobre los que se apoyaba para poder seguir creciendo, no todo lo contrario, lo que hay que fomentarlo y promocionarlo. Nosotros desde la Junta de Andalucía, que agradezco que me hayan permitido la oportunidad de hablar también en este acto, creamos la marca también Gusto del Sur, que es una marca promocional, y cada día estamos más presentes en ferias internacionales y nacionales promocionando también los productos malagueños y andaluces, naturalmente, una marca con carácter andaluz. Precisamente el lunes pasado estuvimos en la feria, lo que era la Plaza de Toros de Puerto Banú, un encuentro de gastroarte junto con Estenda para promocionar los productos malagueños por todo el mundo. Se van a hacer promociones en Estados Unidos, en Francia, en Italia, y por lo tanto yo creo que es importante la unión de toda la administración, ayuntamiento, diputación y Junta de Andalucía para crear esa plataforma de difusión, de promoción, donde nuestros productores, tan rico, tan variado, porque son 90 puestos. Si empiezas por una punta del parque, acabas por la otra, vez de todo. No hay nada que no esté presente en esta feria en el día de hoy. Y eso da muestra de la riqueza y del potencial productivo, agroindustrial y pesquero que tenemos en nuestra provincia. Por lo tanto, las administraciones lo que tenemos que hacer de soporte, de plataforma, para que estos productores encuentren ese caldo cultivo para crecer y para crecer y para crecer. Indudablemente, con las dificultades que tenemos con el incremento del precio de la electricidad, el incremento del precio del gasoil, de los productos básicos, de los fertilizantes, de los productos del inmerso. Es decir, son tantas las dificultades que no podemos nosotros poner más de las que ya tienen. Todo lo contrario, tenemos que ayudarle y tenemos que promocionar. Nosotros hemos querido estar hoy presente aquí con la uva pasa de la Zarquía malagueña, que como sabéis estamos impulsando el plan de acción del SIPAM, que es el sistema importante del patrimonio agrícola mundial, que fue declarada, la uva pasa malagueña fue declarada como SIPAM, el primer SIPAM de España en el año 18, y estamos llevando a cabo ese plan de acción y de promoción. Por lo tanto, hoy hemos querido estar presentes en esta feria con la uva pasa malagueña, un producto de un valor extraordinario, con unas características y efectos nutricionales científicamente demostrados, y por lo tanto también queremos aportar nuestro granito de arena. El sector agroalimentario, junto con el turismo, son los pilares fundamentales y los motores de la economía malagueña y andaluza. Por lo tanto, tenemos que apostar y estar siempre del lado de ellos. Así que muchísimas gracias, que tengan una feliz feria. Son 5 días, intenso. Yo cuando me mandó Leonor el programa ayer o antes de ayer, digo, pero Leonor, ¿cómo te ha dado tiempo en tan pocos días de preparar este programa? Pues la verdad es que ha sido un programa lleno, completo, intenso, y que estoy seguro que lo vamos a vivir con gran intensidad y gran alegría. Muchísimas gracias. Queridos, bueno, pues, amigos, me dirijo ya a los productores. Estoy viendo, por ejemplo, a Pepe Cobos, que le he escuchado ya esta mañana, que es productor y al mismo tiempo transformador y restaurador, en cadena. He visto a Federico Beltrán también, agroindustria, importante, potente, en Málaga. Y aquí están presentes, en definitiva, una serie de productores, me lo aclaraba Francis Salado, que no son solamente productos primarios, digamos, sino también con cierta transformación, con cierto valor añadido, ¿no? Yo creo que esa es la clave, añadir valor, hacer el producto aún más campeón, más, digamos, imbatible desde el punto de vista comercial. Y creo que la marca Sabor a Málaga está muy consolidada, querido presidente. Unimos ahí muchos conceptos, el concepto Málaga ciudad, el concepto Málaga provincia, la calidad de los productos agroindustriales, agroganaderos, están los quesos, que son formidables en Málaga también, los vinos, en fin, los aceites, los transformados que se hacen en nuestra tierra, partiendo de una materia prima extraordinaria. Es muy oportuno que haya también 10 puestos de restauración, 90 de venta de productores, 10 de restauración, para que efectivamente la restauración vaya en una línea cada vez mejor, utilizando una materia prima formidable, como es la malagueña, y una calidad humana y profesional de los chefs malagueños también extraordinario. Nos queda camino por recorrer. Todo lo que podamos hacer en este sentido, hay que hacerlo. Y contad con nuestra colaboración para
animar a esa mejora y formación profesional del sector de la restauración, tema en el que sé que hay gran inquietud en nuestras empresas, en Málaga ciudad al menos, y sé que la provincia también, para tener la mano de obra cualificada, adecuada, preparada, para atender bien, para poder que esos productos formidables no pierdan calidad, al contrario, tengan un valor mayor a la hora de ser consumido. Deseo el mejor de los éxitos, que el público responda, que el tiempo acompañe, que el parque luce espléndido como luce, de eso se encarga Gema del Corral, entre otras cosas, de que el parque esté también perfectamente atendido y perfecto. Y yo soy breve porque tiene que estar a la una en el ayuntamiento. De modo que ya no he querido abreviar los demás, pero sí, en mi parte abrevio, para poder cumplir. Estoy muy cerca, pero no puedo volar. Tengo que ir andando, como es natural. Ya me gustaría teletransportarme, ¿no?, para poder cumplir un compromiso de bodas que los sábados existe, me quedan dos por cumplir, más una reunión entre la de la una y la una y media. Bueno, no voy a contar mis problemas de agenda, que ya lo hemos visto esta mañana, querido presidente, pero se han resuelto con gran flexibilidad por vuestra parte, como hemos resuelto con flexibilidad el problema que teníais. Estamos encantados de haber colaborado para que Sabor a Málaga 2021 sea una realidad potente, brillante, entusiasta, ganadora, más que nunca, ¿no?, y que vaya desde este año 21 para todavía plantearse en el 22 mejor de los éxitos. Saludo sobre todo a los productores, son los que hacéis posible con vuestro trabajo, con vuestro esfuerzo, con vuestra calidad heredada muchas veces de generaciones que vienen, técnicas de cultivo, técnicas de transformación, ofrecer aquí en Málaga, a los de Málaga y a los de fuera, lo mejor de nuestra tierra. Gracias por ello. Juntos, queridos amigos de la provincia y de la ciudad, de la capital, ganaremos, porque Málaga es imbatible. Gracias.
enhorabuena, porque hemos escuchado el discurso que han hecho los productores, súper contentos de que vuelvas a tomar el mando, ¿no?, de la feria. Y bueno, que han dicho cosas muy bonitas, ¿no? De que tanto en plano profesional como personal, sí. Pues imagino que siempre es una satisfacción, ¿no? Es una satisfacción enorme, no lo puedo imaginar. Yo siempre he estado orgullosa de ellos, pero ellos me han dado a mí mucho más que yo a ellos, pero bueno, tú sabes que en la política muchas veces no se reconocen las cosas y cuando llega a escuchar esas palabras, pues te llenan el alma, ¿no? Comentaba el presidente que por fin se ha vuelto dentro de la pandemia, ¿no?, que estamos viviendo, a retomar un poco pues la apertura, ¿no?, de esta feria, para que no solo podamos disfrutar de ella los malagueños, sino también los turistas que vienen de fuera, ¿no? Claro, porque para los 96 productores que están aquí son pequeños productores de la provincia y este es un escaparate magnífico para ellos, unos días especiales. Vosotros sabéis cómo Málaga se llena de gente de toda la provincia, de fuera y de turismo, de turistas, y entonces es su feria. Esta es la feria de todos los productores pequeñitos de Málaga. Importante el papel de los consumidores, importantísimo también, lo ha resaltado Salado, el papel de la restauración, de restaurantes que apuestan por estos productos de Málaga para poder incluirlos en sus cartas, en sus menús. Claro, yo siempre a los restauradores y a los hoteles le he pedido la complicidad que necesitamos, ¿no? La complicidad de consumir los productos en sus mesas y más cuando lo hacen grandes cocineros de la provincia de Málaga. El sector agroalimentario ha sido sin duda un sector importantísimo durante la pandemia, porque afortunadamente ha tirado mucho de la economía de la región, ¿no? Yo creo que no tenemos palabras ni frases para agradecerle todo lo que han hecho por nosotros, porque imaginaros, no hubiese llegado ni la leche, ni el pan, ni ningún tipo de alimento a las casas, y ellos han trabajado ahí al pie de cañón, muchos de ellos sin dormir, para que todos tuviéramos, por lo menos, aunque estábamos en esa situación tan mala que hemos pasado todos, pero tuviéramos esa chispa, ¿no?, de tener nuestros productos en nuestras casas. ¿Qué supone para estas pequeñas explotaciones, muchas de ellas familiares, ¿no?, el poder tener este escaparate aquí y poder mostrar sus productos? Pues imagínate, muchos de ellos desde el verano están produciendo únicamente para esta feria, porque para ellos les salvan el año. Son familias que sin esta feria hubiesen, a lo mejor no hubiesen podido mantener su pequeño negocio, y esta feria es la suya. Y hoy, pues ya lo veréis al final de la feria, venden lo como ellos dicen, vendemos lo más grande aquí en Navidad. Pues muchísimas gracias, enhorabuena una vez más por la puesta en marcha de esta novena edición de la Feria Sabor a Málaga, y nosotros vamos ahora a charlar con los productores para conocer un poquito más los productos de cerca. Gracias. Pues encantada de verdad que lo hagáis, lo conozcáis, que son unas maravillas todos. Bueno, pues estamos aquí, que nos hemos encontrado con el campeón de España de abridores de ostras 2021 del mercado San Martín, Elías Tan. Ahí le tenemos. Bueno, pues mirad qué buena pinta tiene esto, madre mía, es que de verdad que se le hace a uno la boca agua. Bueno, Elías, en primer lugar, enhorabuena por ese título que te has reconocido. Gracias, sí. Bueno, la verdad que el campeonato fue hace unos poquitos meses, estuvimos en Madrid y tuvimos pues la oportunidad de, como quien dice, el que la sigue la consigue, porque vengo desde el 2018 siendo el tercer mejor, luego en el 2019 quedé como el subcampeón de España y bueno, hemos remontado y en el 2021 no hemos podido traer ese campeonato de abridores de ostras de España. La verdad que muy contento. ¿Y qué tal la experiencia aquí? Bueno, estamos empezando, arrancando la feria, pero sí, este año pues ya sin tantas restricciones, con lo que imagino que la expectativa es positiva, ¿no? Sí, por supuesto. Hemos trabajado muchísimo con la marca Sabor a Málaga. La verdad que luego sí es verdad que hay muchas otras marcas que me patrocinan, que han estado conmigo desde un principio, Malmur Fusión Selección Gourmet es una de ellas, y Alhambra y poco más, Marisco Vivo Escobedo, que son con los que trabajo, un fuerte muy, muy grande, y las expectativas aquí son grandísimas. Yo creo que vamos a cumplir la meta y siempre y cuando mantengamos ese distanciamiento y mantengamos las normas, nuestras mascarillas, yo creo que va a ser fabuloso. Yo no me puedo ir de aquí sin preguntarte, para aquellas familias que estén pensando comprar ostras y abrirlas en su casa, sí, algún secretillo tiene que haber, ¿no? Sí, bueno, mira, la verdad que siempre hacemos unos pequeños microtaller en el Mercado San Martín, allí en Blas del Eso. Ahora mismo lo tenemos un poco parado, porque sí es verdad que con todo el tema de la feria y todo lo que conlleva, es una logística que es un poco complicada. Pero bueno, te voy a abrir una ahora mismo.
ictus y ya vamos a ver un poco y vamos a dar un pequeño secreto, ¿no? De cómo abrirlas en casa. Lo que vamos a hacer es, esta es una ostra fabulosa, es una ostra francesa que viene de la parte de Marraine de Oléron, es una ostra verde, fin de Claire, y es verdosa porque se alimenta de lo que es las microalgas. Entonces, si es verdad que la abro muy rápido, se ve muy fácil de abrir, pero bueno, el secreto, ahora vamos a dar un pequeño secretillo, la abrimos por debajo y levantamos lo que es la valva superior y ahí tenemos una ostra preciosa, la verdad que es muy, muy bonita. Y bueno, para aquellos más atrevidos que quieran abrir alguna ostrita en casa, yo aconsejo es abrirla por la charnela, por esta parte de aquí, que es la unión de las dos conchas, y yo creo que por ahí sería mucho más fácil. Y lo que vamos a hacer es introducir el cuchillo y vamos a escuchar un pequeño ploc. Y ese, cuando suena, hace ese ruido, ya tenemos la ostra prácticamente abierta. De ahí lo que vamos a hacer es limpiar el cuchillo, nos vamos al músculo aductor que está en esta zona, cortamos y ya la tendríamos prácticamente abierta la ostra, ¿de acuerdo? Es muy, muy fácil. Y luego lo que tendríamos que hacer es cortar por la parte de abajo y ya tendríamos pues la ostra desprendida. Ese es uno de los trucos más fáciles que suelo dar y la verdad que para todos que están en casa. Bueno, pues amantes de las ostras, ya sabéis que aquí en el Paseo del Parque hasta el día 8, hasta el miércoles 8, tenéis al campeón de España de abridores de ostras 2021 y si no hay en Blas de Lezo, en Mercado San Martín. Muchísimas gracias, enhorabuena. Vamos a continuar. Los corralones de la Trinidad y el Perchel. Esther Collado nos va a hablar de todo esto, que la hemos interrumpido un poquito aquí en la venta, que está en la alacena del corralón, y le va a ser tan amable que nos va a contar un poquito pues todos estos productos tan buenos. Madre mía, qué de cositas tenéis aquí, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, pues mira, pues aquí llevamos desde las 10 de la mañana, aunque ya llevamos unos cuantos días antes preparando, que esto no se prepara de un día para otro. Pero vamos bien, aquí poquito a poco. Nosotros somos una asociación de mujeres, aunque hoy tengo mi compañero, que es hombre, porque ha venido a ayudarnos. Somos de Trinidad y Perché, que montamos allí en el Corralón Santa Sofía las fiestas en verano y en navidades. Hay mucha gente que nos conoce. Y bueno, el año pasado estuvimos con Sabor a Málaga en la Plaza de la Marina y este año nos han dado aquí en el paseíto del parque, y la verdad que muy bien, muy a gusto y muy agradecida. Oye, mira, tienes aquí una clientela de lujo, ¿no? Sí, sí. Gema del Corral, Margarita de Cier, presidente de la Diputación, Francis Salado, no te quejarás, ¿no? No, no me quejo porque ya nos quieren mucho y nos ayudan mucho, estamos muy agradecidos a ellos. ¿Ha visto? Está diciendo el presidente, bueno, vaya mezcla, ¿no? La manteca colorada con los borrachuelos, ¿no? Todo para que se te vaya a los riñones, que se salen los solomillos y el entrecó ahí. Bueno, guapa, pues muchísimas gracias. Te dejamos que atiendas aquí a las autoridades. Gracias, Esther. Hasta luego. Vamos a continuar. Bueno, mirad qué bien acompañada estoy. El cerdito andaluz de Benahojan. Vamos a ver que aquí huele de maravilla. De hecho, mira qué bocadillito están aquí el personal degustando en este día inaugural de la Feria Sabor a Málaga. Bueno, Paco, te hemos pillado en pleno marabunta, ¿no te entretenemos mucho? Pues mira, sí, se acaba de ir la luz ahora mismo. Bienvenida. Bueno, digo que madre mía, qué bien huele aquí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, tenemos un producto de la Sierra de Ronda, de Benahojan, precisamente, el cerdito andaluz, y bueno, tenemos toda clase de productos derivados del cerdo, y también hacemos nuestro bocadillito de masa madre, ¿no? Oye, ¿qué previsiones tenéis para esta feria? Que ya con menos restricciones parece que va a haber, además de malagueños, pues gente que está bien de fuera, ¿no? Sí, bueno, nosotros siempre que hemos montado aquí, todos los productores, compañeros y compañeras, pues siempre hemos tenido buenas ferias. Es verdad que también el tiempo acompaña, por supuesto. Es verdad que hoy hemos notado una baja de afluencia, seguramente, no sé por qué. Será por motivos de trabajo o lo que sea, pero normalmente los sábados son bastante numerosos, ¿no? Pero bien, las expectativas son muy buenas siempre, ¿no? Bueno, pues te dejamos que hay aquí una familia esperando para pedirte algo y lo primero es lo primero. Gracias, hasta luego. Bueno, pues hablamos ahora con Melanie Ruiz de Quesos La Cañada del Capitán, de Belén, Málaga. Y bueno, vemos aquí un montón de variedad increíble, ¿no? Este año, bueno, siempre de la Feria de Sabor a Málaga traemos alguna novedad.
y este año hemos traído el semicurado con chili picante. Sí, sí, ya es que han arrasado. El año pasado sacamos el de pasa moscatel y vino dulce, que es un queso de temporada, y sale en la época de septiembre las pasas, y bueno, cuando se nos acaba, es un queso de edición limitada, cuando se nos acaba ya hasta el año que viene. También traemos el de trufa en 2019, o sea que cada año nos estrenamos con una variedad diferente, y ya pues vienen nuestros clientes a buscarnos cada año. Qué bien, ¿no? Oye, qué importante para vosotros, ¿no? Poder participar en este tipo de ferias, además, en este puente, hace un poquito de frío, pero hace un sol estupendo. Sí, no, la verdad que se está muy a gusto y la gente esto lo disfruta un montón, los eventos gastronómicos, así que estamos muy contentos de poder asistir un año más. Bueno, es pronto para preguntar, pero no sé si habéis notado que hay gente, bueno, de Málaga, pero de fuera también. Sí, también vienen extranjeros, viene gente de fuera. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, no nos podemos despedir de esta gran feria Sabor a Málaga sin visitar uno de los stands especializados en aceite, el oro líquido. Madre mía, qué bien, qué buen aceite. Y en la provincia, este concretamente es de Campillos, aceite Garo. Y bueno, tenemos aquí a José Gallardo, que nos va a contar un poquito más cuáles son las características de estos aceites. ¿Qué tal, José? Muy bien, muchas gracias. Bueno, qué bonito, ¿no? Tienes aquí el olivito aquí. Para el marketing, que funciona muy bien. Una plantita que lleva con nosotros 20 años ya y nada más. Vemos que se puede degustar también, ¿no? Correcto, o sea, tenemos para degustar nuestros dos aceites, tenemos la variedad premium, que es tesoro español, que lo sacamos al mercado el año pasado, solo hacemos 1.000 litros al año, y el año pasado obtuvimos la medalla de bronce a nivel nacional en un concurso. Y después también tenemos la marca Garo, que es nuestro aceite convencional, que es muy conocido, llevamos con Sabor a Málaga del año 2015, y o sea, este se comercializa muy bien. Tenemos tanto en formato desde cuarto litro cristal hasta los 5 litros en plástico. Y además el diseño, que todo, qué bien cuidado, ¿eh? Todo, la verdad que me estoy dando cuenta que la verdad que está todo muy bien cuidado, incluso para un regalito, ¿no? Para en esta fecha, ¿no? Correcto, correcto. Para regalo tenemos más pensado el premium, que cada botellita va con su estuche. Oye, me imagino que lo habéis pasado, bueno, con la pandemia, pues regular, ¿no? Ahora parece que todo esto vuelve un poco a la normalidad, esperemos que así sea, y para vosotros este escaparate imagino que será importantísimo, ¿no? Claro, claro, o sea, siempre la Feria de Sabor a Málaga, sobre todo en diciembre, de cara a Navidad, es lo más importante casi del año, es la feria más fuerte del año, y la verdad es que se agradece mucho y se nota mucho todo el público que nos conoce. Pues muchísimas gracias, José. Gracias. Bueno, y nosotros ya estamos prácticamente que nos quedamos sin tiempo en el programa, pero mirar que la feria continúa, que todavía estáis a tiempo de acercaros a esta gran feria Sabor a Málaga, que esto es solo una pincelada de lo que hay aquí, porque hay muchísimas cosas para ver y para disfrutar. O sea que ya sabéis que hasta el miércoles podéis acercaros al Paseo del Parque a disfrutar de esta novena edición de la gran feria Sabor a Málaga.